¿Qué tal, David? Hola, ¿qué tal, Efren? ¿Cómo estás? Bien y de buenas, ¿y tú? Igual acá, todo muy bien. La primera vez que nos encontramos me da mucha alegría. Primera vez que nos Gracias. conocemos a través de aquí de la pantalla. Sí, de hecho, pues gracias por compartir tu página. Ahora que es esta era de Acuario, más y más se tienen que hacer como la que tú haces, que desarrollan la conciencia, que se hablen de lo espiritual, de todo esto holístico, ¿no? Has apuntado y gracias por dar ese pie para lo que es lo nuevo para esta humanidad. Gracias, David. No, gracias a ti, un gusto tenerte por aquí. Estoy muy agradecido, hermano, por este live. Gracias por tomarte este tiempo. Bienvenido a este espacio donde estaremos compartiendo a través de Instagram y en YouTube, Religando Luz 1111, conocimientos para la expansión de la conciencia con la finalidad de inspirar y discernir información para quienes resuenen con ella, ¿no? Y para aquellos que están y llegarán a este video. Les comparto que Efren es un gran viajero, navegante, amigo, y en esta encarnación viene en servicio para acompañar la ascensión planetaria y también como pilar de la voz del Padre Sabio, recordando la sabiduría ancestral de México y del Quetzalcóatl. Es así, es. Bienvenida, Efren, un placer. Qué hermosas palabras, gracias, David. Pues sí, tocar el tema que me mencionabas, ¿verdad? Respecto a lo que fue Guatemala. Gracias por esa oportunidad de compartir la palabra, ya que en lo personal fue muy fuerte, más que yo pueda decir que fue tan transformador que no lo puedo ni comparar con el viaje a Egipto y el de Argentina, que fue en el 2022. Así de fuerte estuvo en menos días y para mí fue totalmente potente, revelador, transformador, mágico. Así que es un placer poderte compartir todo esto que ahora vamos a hablar. Sí, muy bien. Bueno, hay demasiada información, esa la sabemos, pero me gustaría que nos platicaras un poquito de aquellos ayeres de Fren, en donde empieza a llegar toda esta información del servicio que has venido realizando. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Si nos puedes contar un poquito ahí de tu historia. Ah, claro que sí. Sí, pues si bien es nuestro primer contacto, tu audiencia, tus contactos, amigos, etcétera, pues sí, tal vez sea la primera vez que me ven, me conocen y pues con todo gusto compartir algo más personal de mí, de mi trayectoria, de mi inicio. Y todo se dio un 15 de noviembre del 2012, donde yo pues prácticamente pues estar en la universidad en una frecuencia 1260. Igual podemos compartirla más adelante, ¿no? De lo que estamos viendo ahora el nuevo tiempo, que no hay tiempo, que es el 1320. Sin embargo, todo esto que estaba, digamos, en la parte 3D, en la energía frecuencia 1260, pues muchas amistades para salir con proyectos, los negocios, la manera de generar en un mundo que te impulsa, ¿no? A generar, a trabajar, más allá de dedicarte a lo que realmente te apasiona. Entonces, pues ese día fue un salto cuántico para mí, porque hoy con este nivel de conciencia sé que fue una apertura de mis guías para poder encaminarme a lo que ahora estamos haciendo, aquí y ahora. Entonces, imagínate, después de 10 años, fue una preparación para lo que estamos viviendo en este momento, es espectacular. Y pues fue a raíz de experiencias que pasan, ¿no? De que pues tal vez situaciones no tan cómodas para las personas, que si polarizamos puede decir que pasan cosas densas, malas, desafortunadas. Y a mí me pasó cosas así, perdí objetos materiales, que lo cual me llevó a una crisis de no querer seguir haciendo lo que hacía antes con las relaciones que tenía, amistades, etcétera. Entonces, en esta búsqueda de poder encontrar un equilibrio, una paz, armonía en mi ser, estar mejor conmigo y con los que me rodean, pues empecé a hacer eso, ¿no? A meditar, a buscar información, a rodearme de personas que reflejaban para mí una inspiración. Entonces,
Eso fue a raíz de la transformación. Entonces, yo tenía 19 años en ese entonces. Para mí era abrir camino por cuenta propia. En realidad, todos los que estaban de mi generación seguían muy en lo suyo. Fiestas, pues tú sabes, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Si a mi edad siempre he sido como de los más jóvenes, entonces te pudiera compartir lo que será como lo común, lo tradicional. Pero pues no me tocó esa parte por resonancia. Y es ahí la raíz de empezar a hacer eso, ¿no? A caminar un camino de conciencia donde aquella información que te resuena vas profundizando. Geometría sagrada, numerología, astrología, ahora el Solkin, y así se va. Entonces, prácticamente esa es parte de mi historia, ¿no? De cómo pasé de una vida del mundo exterior, de tal vez el ego, ¿no? Mostrarse así en una sociedad donde tal vez el que tenía un mejor carro era mejor persona o una mejor vestimenta o pues todo, ¿no? Algo material, objetos, que en realidad eso no te hace una definición como el ser, sino el tener. No estamos aquí para tener ni para hacer, simplemente ser. Entonces, esas cosas que vas aprendiendo y recordando en el camino. Entonces, pues aquí estamos ahorita siendo. Perfecto, Gracias. muy bien. Bueno, hay demasiada información sobre nuestro país, México, cientos de miles de años de historia, personajes que han aparecido, muchas transformaciones a través del tiempo. ¿Para ti qué significa México y qué representa haber encarnado en este territorio? Qué lindo, sí, porque justo esa pregunta todo mexicano debería hacérsela, importantísimo, y así cada persona en el mundo debería preguntarse por qué nazco donde nazco, porque cierto territorio maneja una frecuencia, y nosotros, de la sabiduría ancestral Quetzalcóatl, pues si naces en México, tienes la impronta energética de esta esencia crística. Así como bien en la parte de India o Asia está la parte del budismo, del taoísmo, está también, por ejemplo, en Jerusalén, ¿no? Con Jesucristo, etcétera. Cada uno tiene sus, digamos, ejemplos como ser crístico. Para nosotros, en nuestro territorio, es Quetzalcóatl, que bien encarnó Topilzin Quetzalcóatl, que es donde nació Namatlán de Quetzalcóatl, por quien no conoce. Es pegadito a Amatlán, digo a Tepoztlán, ahí está ese lugar tan mágico. Y bueno, eso es como parte de la energía, ¿no? Del territorio. Pero, ¿qué significa México? Nosotros en los talleres del Padre Sabio que compartimos, mencionamos que son tres sílabas la que compone esta palabra, que es me-chi-co. Y literalmente, de manera ancestral, se compartía que significa en la integración entre el sagrado femenino y sagrado masculino. Ese es México. Y la importancia de haber nacido aquí en ese territorio es porque justamente tenemos esas energías dual, masculino y femenino, uno desde el lado positivo, eléctrico, masculino, que es el padre sabio, y la otra parte femenina, en negativo, el magnético, es la Tonantzin, que se da justamente en el eje transversal volcánico que está en el centro del país, desde Veracruz hasta Colima. Toda esta línea que es única en el mundo, eje de volcanes y montañas sagradas, ahí se ha demostrado que la Tonantzin, que es en la lengua madre náhuatl, la madre, nuestra madre tierra, madre cósmica, está manifestada en este paralelo 19.5. Igual podemos también comentarlo en la geometría, que es este paralelo 19.5, ¿no? Que es muy importante. Que si tú tienes un Vitruvio, el de Da Vinci, ¿no? Es un círculo. Y dentro hay una estrella de seis puntas, o este ser con las manos abiertas. Tenemos la base de un triángulo en la parte de abajo, con la punta hacia arriba, y la otra base del otro triángulo con la punta hacia abajo, hace una línea paralela que es sur y norte. Entonces, dentro de Gaia, de la madre tierra, nosotros en este eje de volcanes, está justamente en el paralelo norte, que dentro de la esfera es en el grado 19.5.
9.5. Y en todo cuerpo vehículo de luz, que es un Merkaba, eso significa en árabe, prácticamente en estas líneas paralelas es donde más se descarga energía, información por el campo electromagnético. Entonces, nosotros, haber nacido en ese territorio, tenemos la frecuencia energética que integra el sagrado femenino y sagrado masculino, que están manifestados aquí. Y más allá de eso, tenemos 32 estados en la República Mexicana, ¿cierto? Y además tenemos la cabeza que se da en las cuatro esquinas, en el sur de Estados Unidos, que es Utah, Nuevo México, Colorado y Arizona. Esta configuración energética, que es la cabeza donde ingresa la conciencia de este, todo este ser, que es el Sem Anáhuac, que en la lengua náhuatl significa la tierra entre las grandes aguas, que pues, continente americano, tenemos el Pacífico de un lado y el Atlántico del otro, ahí están las grandes aguas. Todo era una misma configuración, no era de que Guatemala, que México, Estados Unidos, no. Era una raíz donde los atlantes llegaron a estas tierras para hacer de los toltecas una cultura de más de 7.000 años, dividirse en cuatro culturas madre, ¿no? La zapoteca, la olmeca, la náhuatl y la maya. Pero bueno, yéndonos a la configuración del territorio mexicano con los 32 estados y el 33, que es la cabeza, cada persona que nace en ese territorio tiene esa frecuencia 33. Entonces, el 33, que es en numerología, es el amor incondicional. Todas las personas que nacen aquí vienen con la frecuencia del servicio para a los hermanitos de este planeta compartir desde el amor incondicional. Esa es la importancia de saber por qué estamos aquí. Venimos a eso. Lo repito, importantísimo, a compartir desde el amor incondicional para los demás. Porque tenemos la integración del sagrado femenino y el sagrado masculino. El Quetzalcóatl, ¿no? Que tenemos el Quetzal del ombligo para arriba, el ave que conecta con el gran espíritu, es la mente, la conciencia, lo sutil, con el Coatl, el Náhuatl, que es la serpiente, que es la que conoce los caminos, el sendero, lo transitado, la tierra, lo denso. Entonces, nosotros, haber nacido aquí, conectamos el cielo con la tierra. Todos somos Quetzalcóatl por eso. Simplemente por haber nacido aquí. Y la razón es recordar que somos este gran ser, esta conciencia crística. Así que, pues, eso, ¿no? En base a nacer acá. Sí, muy bien, muy, muy buena información esa que nos acabas de dar, porque como bien dices, pues yo creo que la mayoría de las personas debería hacerse esa pregunta, ¿no? Del por qué y en dónde estamos y para qué. Muy, muy buena información. Como mencionamos anteriormente, formas parte de los pilares del Padre Sabio. Hasta ahora supongo que ha sido una enorme aventura ahí en servicio. Yo los he seguido. ¿Qué nos podrías decir? ¿Quién es el Padre Sabio y cómo fue que te integras a ellos? Claro que sí. El Padre Sabio es un fractal de la constelación de Orión, así como para la galaxia Orión es el guardián, el guerrero. Justamente para este tránsito en la humanidad, donde Gaia eleva su conciencia y surge otra vez el sagrado femenino, porque venimos de 12.000 años de patriarcado prácticamente, ¿no? La noche galáctica. Entonces, ¿o quién es lo que protege a este sagrado femenino? Pues la energía masculina. Entonces, si bien Orión custodia la galaxia, se plasma energéticamente en el territorio de México para convertirse en el Padre Sabio. Y esto fue una información que nuestro hermanito Matías de Estéfano, el recordador, él una vez en el 2012 que estuvo por estas tierras, compartió una información en Tijuana, donde él compartía por qué era esta configuración del Padre Sabio. Y era prácticamente porque, además de la energía que se plasma acá, está Europa. Europa, si tú miras lo que viene siendo España y Portugal, parece literalmente una mujer de perfil que mira hacia las Américas. Entonces, es la vieja madre o la abuela,
donde justamente España, Inglaterra, Francia, con toda la gente que ha poblado el mundo para llevar la información, así como la sangre, que es la información, ¿no? El ADN ha esparcido por el mundo para compartir todo lo que ellos tienen de manera, digamos, ancestral. Que si puedo mencionar rápidamente, el planeta tiene chakras y el chakra que corresponde a Europa es el corazón, el timo. Entonces imagínate cómo del pulsar en la sangre comparte toda esa información para todas partes, en especial en este nuevo tiempo para América. Resulta ser que Argentina, si tú lo ves también, la parte de Buenos Aires, toda esa circunferencia es una mujer embarazada. Entonces ahí la raíz del por qué es una mujer que va a dar a luz a la nueva humanidad. Entonces tenemos esa trinidad, siempre esos aspectos de tres. Para la creación universal es en tres. Tenemos el protón, neutrón, electrón, tenemos el padre, la madre, el hijo, tenemos pasado, presente, futuro, tenemos alto, ancho, profundo. Todo es tres, ¿no? Vibración, energía, materia, como tú lo quieras ver. Entonces esa trinidad de creación desde la vieja madre, el padre y la nueva madre, que es la que gesta la nueva humanidad, es ahí la raíz del por qué el padre sabio está acá y por qué el papel como padre, la energía masculina del protón. Entonces, eso es prácticamente el padre sabio, ¿no? El que mira también, porque está mirando hacia Europa, recibiendo la energía de pues sí, España prácticamente, ¿no? Que es la que casi pobló todo el continente, para recibir y después plasmar abajo. Yo cómo me integro a este equipo, si bien me mencionaba el hermano Matías, yo tuve un llamado el día 27 de junio del 2020, en el cual haciendo unas terapias de regresiones, sanaciones de vidas pasadas, etcétera, tuve un encuentro con un maestro que me hizo una sesión y ahí fue una iniciación para mí en las pirámides de Egipto. Entre las pirámides había sacerdotes así alrededor, entre una cámara donde cuando yo entré estaban mantrando Inlakech, Inlakech, Inlakech. Yo para ese entonces no tenía conocimiento de los mayas. Claro, los conoces porque es hasta popular, ¿no? Riviera Maya, la parte turística. Pero qué mejor profundizar en las raíces de la cultura, donde está la verdadera esencia de lo que somos. Es ahí cambiar la frecuencia del 1260, ¿no? Que es lo superficial, de aquí al 1320, que es esta manera amorosa, el arte, la belleza, el porqué, el cuestionamiento, la sabiduría. Entonces, ya estando en esa iniciación, a la semana me tocó en la clase de astrología la maestra que dice: es que tú por tu año de nacimiento, soy del 93, tienes la frecuencia de los niños índigo. Y yo, ¿qué es eso? Entonces investigué niños índigo y ahí fue cuando apareció un video del hermano Matías compartiendo él como a los 20 años información de manera tan clara, tan fluida, todo. Y dije, wow. Entonces lo busqué en un tiempo actual y justamente empezaba el camino yo soy, ¿verdad? Entonces, una semana antes me incorporo al camino yo soy, hacemos todo el año de yo soy, voy a Egipto para activar la red de conciencia del planeta. Me tocó ser parte del grupo Agua, que recorrimos el río Nilo, etcétera. Entonces ahí conocí a una compañera de Guadalajara, donde ella me compartió información de Lupita Salcido, de lo cual me decía: tú que pues eres mexicano y todo lo que tú haces, deberías conocer a Lupita, comparte información muy importante. Entonces yo cuando veo a Lupita, de lo que compartía, me resonó en mi corazón, porque, ejemplo, yo estaba en Egipto, en un grupo donde había personas de 40 países diferentes. 40 países. Entonces, cuando alguien habla de tu propio país, cosas tan hermosas, dices, wow, escucho de todo el mundo muchas cosas, pero cuando hablan de mi hogar, es imposible que se te ponga la piel de gallina, ¿no? Entonces, Lupita, de la manera en cómo habla, tú la conoces, te llega, te conmueve en cada célula. Entonces, ya ahí fue que vi que estaban haciendo la primera etapa del camino del Padre Sabio, la activación
de los estados magnéticos, que es la región de la Tonantzin, de la Madre Tierra, ¿no? Que es todo este paralelo con los estados de Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Guadalajara, bueno, Jalisco. Y ahí fue que yo les propuse al grupo de Pilares, contactando a Mari Carmen, que yo tengo un espacio que se llama America's Co-Living, el cual, con todo mi amor, les compartí para que hicieran su taller del Padre Sabio en mi espacio. Y pues no sé si lo has visto, pero hay unos murales increíbles donde se muestra desde el Polo Norte al Polo Sur todo lo que son esos murales en neón para demostrar la verdadera esencia de lo que somos, ¿no? Seres de luz, despertar esa luz. Entonces, Lupita ya después me compartía a mí personalmente que ella había soñado con los murales en otra ocasión. Entonces, cuando vio que se había propuesto hacer el taller en ese lugar, dijo, claro, ahí tiene que ser, perfecto. Entonces, ese fue mi primer contacto con el grupo de Pilares. Y cuando yo escuché la información del taller, de todo lo que compartían, dije, wow, tú siendo mexicano y que de repente te vienen a decir, es que no fue como te venden en la historia tradicional, ¿no? En la SEP, en la Secretaría de Educación Pública. No es que te vuela la cabeza porque ahí te das cuenta que es un engaño, te ocultan la verdad, te quieren manipular, te quieren controlar, te quieren dormido. Entonces, cuando alguien viene a abrirte tu conciencia para recordarte que nuestros ancestros han dejado un legado de sabiduría en base al contacto de nuestras raíces, que es nuestra madre tierra, con la sabiduría de la gente, las estrellas, nuestros antepasados, pues te mueve. Y de ahí fue a raíz de que yo fui a acompañar a los pilares, a los otros estados para hacer las activaciones. Y bueno, ya al final de cuentas, por resonancia, por convivencia, esto y lo otro, en Ciudad de México, que creo que es donde estás tú, ¿verdad? Ahí Sí, fue que en Ciudad de México. ahí me invitaron para, ya después de la primera etapa, me dijeron, ¿sabes qué? Pues te hacemos la invitación para que, si gustas, formes parte del grupo de pilares. Así que, pues ese fue mi contacto e integración al grupo. Muy bonito. Después de seis activaciones diferentes, muy poderosas, cada estado es una información única, pues es un órgano dentro de este gran ser, ¿no? Por ejemplo, Jalisco es el sacro, el coxis. Y Jalisco es el número uno en incestos, en violaciones. Y es la energía sexual, el coxis, ¿no? El sacro, la creatividad. Entonces, vamos relacionando cómo cada órgano de cada estado se va relacionando a la manera energética del colectivo. Entonces, justamente a eso íbamos a cada estado, a sanar esa parte que no hay separación entre la parte física, emocional y espiritual. Es un único ser que se expresa en tres formas diferentes, como el agua, ¿no? Compartimos. El agua tiene la forma líquida, la forma gaseosa y la forma sólida, que es el hielo. Pero al final de cuentas es agua, así nosotros. Entonces, lo que generamos en una ceremonia, en una activación de manera energética para mover la materia, repercute en todos los planos. Es maravilloso. De hecho, no te he visto en las activaciones, ¿no has tenido la oportunidad de ir? ¿O sí? No, 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 iba a ir cuando fue aquí en Chapultepec, pero yo fíjate que bueno, era una pregunta que iba a hacer más adelantito, pero yo con mi ser superior lo he intencionado totalmente para estar etéricamente en todas, sí, Qué y hermoso. fíjate que es muy importante eso que dices también sobre, bueno, esta información que nos entregas, ¿no? Sobre el Quetzalcóatl y todo, porque si bien dices, como mencionas en los libros de texto, pues hay mucha manipulación y engaño, ¿no? Y como tal cual dices, cuando te hace clic y tú lo aceptas y te abres a la información, es mágico lo que te llega, ¿no? Y pues bueno, creo que lo de Egipto también, no sé, yo la sentí como una tipo iniciación tal vez por ahí, así como lo comentas. Y pues ha sido muy mágico todo, qué bonito. Bueno. Y ahora sí, recientemente en marzo, el mes pasado, el grupo se dirige hacia Guatemala, o mejor dicho, Guatemala. ¿Por qué Guatemala, Efraín? Bueno, Guatemala viene justamente de la raíz de la lengua madre náhuatl, que es Guatemayan, que significa lugar con muchos árboles. Guatemala
Es el tercer pulmón del planeta. Así de importante es para nosotros, ¿no? De la vida de este territorio. Además de que tiene considerados, o sea, registrados 288 volcanes, de los cuales nada más 36 son validados como volcán y de los cuales 4 están activos. Entonces es un lugar potentísimo. Te lo digo, yo como inicié la charla, para mí Guatemala fue más fuerte que ni Egipto ni Argentina, y eso que podríamos hablar todo el día de eso. Pero Guatemala, wow. Entonces, ¿por qué Guatemala? En la configuración del Padre Sabio, si vemos que, bueno, es que tendría que una imagen, pero prácticamente si la rodilla izquierda está posando o reposando por lo que es Yucatán, la pierna izquierda baja por Centroamérica y se posiciona energéticamente en lo que es Guatemala, por el pie, que ahí se sienta la energía. Entonces, ¿por qué Guatemala siendo los pies? Porque una vez que se había recuperado la cabeza con la activación que se hicieron en territorio Hopi, ¿no? Allá en las cuatro esquinas, después con Sonora, con Lupita, donde es en el Atlas, aquí en la nuca, tener movimiento, recuperar toda esa estructura mental. También posteriormente había sido lo del timo, ¿no? El corazón. ¿Qué pasa cuando ya tienes el cuerpo enderezado, erguido? Hay que avanzar. ¿Y cuál es el arquetipo? ¿Cuál es la energía que te da el impulso? Los pies. Entonces, así como yo también me tocó hacerlo en Argentina con Matías, en Ushuaia. Cuando vas tú a los pies a hacer acupuntura energética, que son las activaciones, todo el cuerpo se va a reestructurizando, ¿verdad? Entonces, como ahí tienen todas las terminaciones nerviosas del cuerpo, lo ven en reflexología, todo lo que está ahí en el pie, el sistema nervioso llega hasta la cabeza. Entonces, lo que estamos haciendo prácticamente en Guatemala es unir los pies para avanzar desde la conciencia, uniendo como entoroide, ¿no? Si ves esa imagen que sube y baja, baja y sube, es lo mismo. Entonces, por eso Guatemala era un punto muy importante, es un punto muy importante para México. Sí, visitan Tikal y también pasan por Lago Atitlán. ¿Qué tareas son las que se realizan en esos lugares? ¿Qué propósito tienen estos anclajes hechos ahí? Bueno, fueron tres puntos muy importantes que fue parte de la misión, el cual lo que buscamos fue hacer una trinidad de agua en base a lo que es Tikal, viene siendo el lago Petén Itzá en las flores, después en el lago Izabal, ese río dulce que desemboca lo que viene siendo el Caribe, y tenemos el lago Atitlán, que es el lago más profundo de Centroamérica. Hay Ciudad Maya, Atlante abajo, Ciudades de Luz. En Río Dulce, pues es el más grande del país, ¿no? De Guatemala. Entonces, haciendo esa trinidad de agua, lo que hicimos justamente en Tikal fue, híjole, es que pasaron tantas cosas. De entrada fue equinoccio y se escogió. Cogió siempre todas las activaciones en base a la energía del Solkin, porque en eso nos regimos, ¿verdad? Para poder ver si es viable o no. Y justamente ese día estaba haciendo un día enlazador de mundos resonante, que es un arquetipo, pues, de muerte, de vida, de transformación. Entonces, justamente lo que se hizo en Tikal fue una liberación de almas. ¿Cómo? Ahí, si buscan cómo está distribuido lo que viene siendo el Parque Nacional, tenemos la plaza principal, donde está el Templo 1 y el Templo 2. Que el Templo 1 es el Gran Jaguar, la parte masculina, 9 niveles, y tenemos la parte femenina justamente enfrente, de 3 niveles, de su reina, ¿no? Entonces,
Si tú pones así las dos pirámides, una frente a la otra, de este a oeste, ¿has visto tú un instrumento que utilizan en el sound healing? Bueno, que es como el diapasón, que es como un palo así y sale una Y, que le pegan y es pura vibración. Justamente lo que hace esa configuración de las pirámides es ser un diapasón, ¿no? Ser un amplificador de energía, como antenas. Entonces, lo que se hizo prácticamente ahí fue activar las pirámides para que se abrieran los portales ahí, desde la neutralidad que estábamos nosotros en el centro, para liberar todos esos registros que estaban ahí de miles de años. Porque cabe mencionar que Tikal tenía una gran relevancia en la antigüedad con Teotihuacán, con Tulum, con Uxmal, con pues todo lo que es la parte maya, ¿no? Chichén Itzá, hay una pirámide en Campeche, es que ahorita no recuerdo el nombre, que se llama, no, ¿tú recuerdas el nombre de una en Campeche muy importante, grande? Bueno, se me fue el nombre, pero en realidad todo eso que es una matriz de Tikal contactaba con todo el reino maya, con todo el imperio, ¿no? Entonces, si es una ciudad principal, todo lo que ocurre ahí dentro de esa ciudad, tanto como pasan cosas bonitas, pasan cosas no tan bonitas. Y para un nuevo tiempo tendría que reconfigurarse toda esa energía, limpiarse, depurarse, porque no podían dar un brinco. Entonces, si recordamos la ley del uno, ¿cómo vamos nosotros a empezar un nuevo camino cuando hay gente, seres que están en otra sintonía? Hay que apoyarles para que todos avancemos juntos, somos uno. Entonces, ya estando dentro ahí de la plaza, en el centro, la manera de cómo activar ahí es rotar, hacer el movimiento nosotros de manera física, como puntos de gravedad, movernos. Entonces, una recomendación para la gente que está viendo, cuando tú tienes tu mano izquierda con el pulgar hacia arriba, hay un movimiento natural, energético, que si tú lo haces hacia adentro, si gira. Entonces, prácticamente, si quieres subir la energía, tienes que hacerlo hacia la derecha. Si tú quieres bajar la energía, tienes que hacerlo hacia la izquierda. Lo puedes hacer tú de manera natural. Si quieres, inténtale. Tienes tu mano para la derecha si gira, pero para la izquierda no se puede. ¿Correcto? Entonces, de manera biológica, nosotros que somos el fractal del universo, nos muestra cómo se mueve la energía. Entonces, prácticamente cuando estábamos nosotros en el centro y giramos las llaves ANC, se hizo primero de un lado, después del otro. La gente que estaba afuera del círculo o siendo el círculo externo estaba girando hacia la derecha, moviendo las líneas del tiempo, porque también era parte de eso, ¿no? No solamente liberar las almas, sino dar un salto cuántico en lo que es la frecuencia del 1260 al 1320. Y si tú me preguntas, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó? Porque cada quien tiene su propia interpretación, su propia experiencia, etcétera. Yo lo que pude ver cuando se estaba girando la primera llave, que era justamente la frecuencia 1260, me venía mucho visión de lo que es el potencial de una vida 3D, ¿no? Las guerras, todo lo que pasa en la parte mercantil, con las grandes potencias, que si pasa esto y lo otro. Tú prendes la tele en cualquier canal y lo que pasa ahí es, pues cosas negativas en la realidad, ¿no? Entonces, tenía muchas visiones de eso. Bombas, 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 esto y lo otro. Lo que uno no quiere, ¿verdad? Pero, digo, todo es una posibilidad, todo puede pasar en esa línea de tiempo. Entonces, cuando ya transcurre todo ese tiempo y giramos hacia el revés las llaves ANC para reestructurar la línea de tiempo para el 1320, ya todo se convierte en armonía. Todo se hace, pues, desde la coherencia, desde la neutralidad. Y ahí en equilibrio, pues, es amor, ¿no? El equilibrio es amor. El balance es amor. Todo es amor. Entonces, en esa frecuencia, ya nosotros estábamos expandiendo todo ahí, la gente que estaba ahí, los turistas, los del parque, todo se dio perfectamente. Entramos a las 11:11 al parque y esa hora empezamos a hacer las activaciones. Todo se dio de manera perfecta y indicable. Y sí, bueno,
Eso fue muy bonito con la llave ANC, una herramienta muy poderosa. La llave ANC tiene, pues, esta parte con la de arriba, de manera circular o como óvalo, que el óvalo viene siendo la parte femenina y la cruz viene siendo la parte masculina. Tenemos la integración del masculino y el femenino en el ANC. Entonces, es ahí la neutralidad que estábamos nosotros girando para el nuevo tiempo, a grandes rasgos. Muy bien, muy bien. Pues por ahí el hermanito Edu, saludos a Edu que por ahí también está, comenta, durante todo este trayecto se sembraron cuarzos rosas en las aguas pulsando la reconfiguración de la geometría de las aguas desde la frecuencia del nuevo tiempo 1320-33. Muy bien. Sí. Y bueno, Efren, durante estos anclajes, pues bueno, siempre hemos estado acompañados, asistidos. ¿Qué energías fueron las que se presentaron o que los acompañaron en estos anclajes? Sí, siempre los animales, que son una manifestación física de esos planos elementales, como por ejemplo, hubo un ave que no puedo decir que es un águila porque, pues, al parecer no habita en esa región de Tikal, ¿verdad? Pero sí era un ave bastante grande donde cuando se terminó la activación, se posó hasta arriba de la pirámide femenina y abrió sus alas como 5 minutos. Entonces era la confirmación de que ya estaba hecho ahí la labor, el nuevo tiempo. Como otro ejemplo, que me voy a pasar a lo que es en Río Dulce. Fue muy fuerte también ahí esa experiencia. Para mí, ese día en la mañana me despertó Metatron a la 1:44 de la mañana. Me estuvo dando instrucciones para lo que tenía que hacerse ahí en la activación para entregar las aguas del Tíbet. Y bueno, si me pueden poner atención, porque eso es muy interesante en base a la geometría, porque, por ejemplo, Lupita, en un momento que estábamos haciendo la activación, las aguas se empezaron a poner como en hexágonos. Y es una manifestación, pues, de ese aspecto, pues, divino, ¿no? El 6. Otro desarrollamos, pero ¿cómo tú puedes ver desde arriba esa manifestación cuando solamente es en 2 dimensiones, siendo hexágonos? Tiene una raíz, tiene una dimensión en 3D, eso, que se llama el vector de equilibrio. Y se lo voy a explicar, porque es ahí también la raíz de lo cual me despertaron a esa hora, ¿no? Estuvimos acompañados ese día por Metatrón, por la Sagrada Trinidad, que es Jesús, Sananda, María Magdalena, Sara, estuvo Crayon también. Y en mi experiencia, ¿no? Con Metatrón. Una compañera tenía un colgante, un dije, unos cristales de litio con la figura y me dio instrucciones de poder pasar por el círculo de los integrantes, activarles la geometría. Y cabe resaltar que ese círculo estaba conformado por 32 personas y Lupita en el centro, siendo 33. Si nos vamos a lo que es la red de conciencia del planeta, tenemos 32 nodos principales. Son 12 nodos del icosaedro y 20 nodos del dodecaedro. Si tú los juntas, pues hace esta forma geométrica que le da como el sustento a la esfera, ¿verdad? Entonces, en esta forma que hicimos todos juntos, se hizo la Pachamama, la Tierra, ¿no? Los puntos principales del planeta. Lupita sosteniendo el 33, ahí decíamos la importancia del 33 también. Es un número maestro de maestros porque es el que une todas las posibilidades dentro de la esfera, ¿cierto? Entonces, Edu y yo, mi compañero hermanito Edu, estamos por fuera tocando instrumentos, armonizando también en frecuencia 432, ¿no? Frecuencia del corazón, para poder impulsar en máximo equilibrio todo lo que se llevó a cabo ahí en la activación. Sin embargo, cuando tú ves a Metatrón o el cubo de Metatrón, que es la geometría sagrada que incluye integra el sagrado femenino, el sagrado masculino, ¿verdad? Si lo tienes así, con los círculos, las líneas, forman el cubo de Metatrón. Okay.
Dentro de esto hay 12 rayos principales, 12 arcángeles, 12 rayos de luz, 12 cualidades de la divinidad, que los ancestros en la parte, digamos, culturalmente en lo católico, se llaman los arcángeles, que son rayos. Entonces tenemos a Micael, ¿no? Que es como Dios quien. Cuando es, terminan él, se refiere a Dios. Tenemos a Rafael, que es la sanación de Dios. Tenemos a Gabriel, la fuerza de Dios. Jofiel, la belleza, ¿no? Tenemos a Uriel, el fuego de Dios. Así. Entonces, cuando estaban formando el círculo de los 32 asistentes, siendo el mundo, cada uno estaba tocando sus piernas y sus brazos. Cuando tú unes las piernas así, con los brazos y siendo la cabeza hacia arriba, tienes un pentágono, ¿verdad? Son dos piernas, dos manos, cabeza, cinco, cinco lados, pentágono. Este pentágono es una cara del dodecaedro, se relaciona al elemento agua. Recordemos que estábamos en una trinidad de agua, con los tres ríos, tres lagos, tres todo. Ya cuando tú tienes esta forma geométrica, que es un dodecaedro de 12 caras, hay algo que sale desde el centro, del corazón, el rayo, ¿no? Que venía marcando para la activación con Metatrón, una potencialidad, un arcángel. Y es que dentro del icosaedro, que tiene 20 caras triangulares, siendo con 12 nodos, justamente en la parte de nosotros, el centro de la cara del pentágono, sale el nodo del icosaedro, el rayo. Entonces nosotros, que estábamos haciendo ese círculo, mandaban hacia el centro, cada uno con su rayo, para encender todo ese potencial. Porque debajo de esa área estaba como una viscosidad, toda la densidad, porque justamente hicimos la activación en un castillo que se llama, no recuerdo ahorita el nombre, pero es un castillo que cumplió como castillo, como fortaleza, como, yo te puedo decir que era el lugar más denso de toda Guatemala incluso, ¿no? Porque si tú ves que vienen los piratas, los de Europa, los vikingos, todos los que llegaban a esa parte de América, entraban por ahí, por el Caribe. Entonces, ese punto principal, se desataron todas las guerras, todos los conflictos, todos los tráficos, todo. Entonces, mucha gente decía, ¿por qué hacían la activación ahí? ¿Por qué? Yo te voy a compartir algo honestamente. ¿Quién va a ir a hacer una activación de luz a un lugar de luz? Para mí es ilógico. Cuando ya es, se nos habría saturación, no habría armonía. Entonces tienes que ir a lo más denso para transformar esa densidad en luz. A las sombras no hay que eliminarlas, ni negarlas, ni bloquearlas, hay que iluminarlas. Entonces por eso es que esa energía de potencial densa se utilizó para llegar a lo más profundo. Entre más oscuridad, más luz. Esa es la verdad. Entonces, yéndonos de esa capa que se estaba abajo, disolviendo con toda la luz que cada quien irradiaba con su rayo, se transformaba toda esa capa en cristales. Y es ahí cuando se empezó a manifestar los hexágonos en la superficie. Y yo te comparto, en base a la geometría, que un gran maestro, bueno, hermanito Santiago Aguirre, que es de Resonancia Argentina, tiene un maestro que es mutuo, ¿no? Que es Richard Fuller, ¿no? Que es el que hace toda la investigación de los geodésicos, el que innova, gran arquitecto, bueno, es una rama ahí totalmente vasta, ¿no? Pero lo que va es que hay una forma que se llama el vector de equilibrio, lo que te comentaba. Esta forma es un cubo y un octaedro. El octaedro son ocho caras triangulares, ¿no? Y hexaedro.
Ahí vemos del griego, ¿no? Hexa son 6, hedro es cara. Octa, 8, hedro, 8 caras. Cuando es tetraedro es 4 caras. Bueno, entonces, si tienes una línea recta y una cruz, son 3 líneas, ¿cierto? Si tú las unes de las orillas, vas a formar lo que son 6 hexágonos encontrados. Si tú las unes, da la forma del vector de equilibrio. De hecho, déjame ver si, porque eso queda bastante claro. Si se puede ver. Esa es la forma de un cubo octaedro. Son 6 caras cuadradas y son 8 triangulares. Y las líneas que están puntiagudas en el centro son 12. Son los 12 rayos. Esa es la única forma geométrica que todas sus vectores, sus energías, son iguales y dan a cero. ¿Qué quiere decir? Que si sumas todas las fuerzas, va a dar lo mismo. Es el centro, es el vacío, es el equilibrio. No hay otra forma geométrica. Y este incluso, al moverla, a truncarla, te dan las otras formas geométricas, los sólidos geométricos básicos. Porque este es truncado, ¿no? Truncado quiere decir que cuando tú cortas un vértice o un nodo, sale más geometría. Pero de ahí, al moverlo, viene todo. Es la manifestación del Metatrón en el agua. Como un ejemplo muy claro, cuando tú ves en la naturaleza, que es el mayor exponente y ejemplo de lo que es la manera orgánica, equilibrada, sustentable posible, puedes observarlo en las abejas. ¿Por qué son panales hexagonales? Porque es la forma en que más ahorra energía, que más es sustentable, que tiene rigidez, tiene todo el potencial para que sea algo realmente poderoso, fuerte. Entonces, todo lo que se manifestó con lo que hicimos nosotros en esa activación fue llevar a equilibrio todo lo que estaba ahí en densidad. Entonces fue muy, muy bonito. Y ya después, cuando se compartieron las aguas del Tíbet, hubo un oleaje muy fuerte, que fue la manifestación de Shesha que había llegado ahí, ¿no? Se había manifestado algo muy bonito, la representación de la Kundalini ahí mismo. Entonces, eso por parte de la segunda activación del lago, del río Dulce. Sí, Ahí, sí. fuerte. ¿Alguna duda de eso, de la geometría? Tal vez, lo bueno que está esa imagen, para que Sí. a veces hay otra. Es demasiada información, muy, muy padre. Por ahí menciona Tere Venegas que era el castillo de San Felipe. No, Castillo San okay. Felipe. Entonces, te fijas, está la Sí, estrella de seis sí, sí. puntas, está el hexágono también afuera. Toda esta forma es lo que la sustento. Todo, ¿no? Que es el vacío, y del vacío se crea el todo. Sí. Oye, Efren, y bueno, me he dado cuenta desde comienzos que empezó a salir esto, que digámoslo así, que la nueva, bueno, esta energía femenina, por decirlo de alguna manera, me parece que es la que toma más contraste, ya que son mujeres la gran mayoría en estos anclajes. ¿Qué nos podrías decir sobre esta nueva frecuencia, femenina? Sí, pues es justamente la correspondencia del nuevo tiempo, porque es el 99% mujeres las que se presentan, porque tienen desarrollado el hemisferio derecho del cerebro, que es la parte intuitiva, la parte creativa, la parte amorosa. En una sociedad donde se ha impuesto lo que decíamos, ¿no? El trabajo, el querer pertenecer, el querer pues ser mejor que el otro o como le quieras llamar, te va estructurando una manera de pensar, una manera cuadrada, una manera masculina, ¿cierto? Que ahí salir también la raíz de la energía atlante, ¿no? Que muy masculina,
con todas las geometrías muy estructuradas, que al final de cuentas, tanta mente llevó a un colapso, ¿cierto? Entonces, si bien nosotros ahora está surgiendo esta energía femenina, sagrada, la mujer está pulsando, está resonando, está yendo en la labor para que se escuche, para que se dé ese nuevo cambio. No puede cambiarse una energía masculina con una energía masculina. Lo que decimos con la luz, ¿no? ¿Para qué vas a llevar luz donde ya hay luz? Oh, entonces, para que se haya realmente un cambio, una transformación en este nuevo tiempo, en este surgimiento del sagrado femenino, tiene que ser el femenino quien resurja por sí mismo ese potencial. Nadie te va a sacar de donde estás, ¿cierto? Como hay un post que me acuerdo que leí, creo que de Matías, de la conciencia, ¿no? Que está alguien en la cueva. Y si tú lo quieres sacar a la luz, a la conciencia, para que cambie, tú lo que vas a hacer nada más es lastimar sus ojos. Y lo que va a hacer es negarla por siempre, no asustarse y irse a esconder de nuevo. La conciencia es un camino de autoconocimiento, de autoexperiencia, de todo uno mismo. Entonces, si la mujer no lo hace, jamás va a resurgir el sagrado femenino. Y ahí el gran impulso de que siempre sean la mayoría femeninas. Mujeres, y de hecho hermosas, cada quien, si tú platicas con ellas, son maravillas, ¿no? Se dedican a esto y lo otro, y gran variedad. Eso es que yo estoy encantado y yo las honro a todas, porque si no fuera por todas las que fueron a hacer las activaciones y las que apoyan desde su casa y las que se conectan desde con una velita, lo que sea, la intención es, lo es todo. Entonces, gracias a ellas estamos donde estamos ahora. Gracias. Sí, muy bien. Y bueno, nos hablas, nos platicas y la mayoría de nosotros pues solamente oímos, tratamos de imaginarlo, pero pues también está esta parte donde en el viaje, en el trayecto, se presentan desafíos, ¿no? Supongo que por ahí, como bien cuentas, hay otros hermanos del otro bando que posiblemente a lo mejor ponen trabas o me imagino que lo hacen un poquito más complicado, ¿no? ¿Nos podrías contar algo sobre esto, de esos desafíos que pasan tal vez antes de o durante el viaje, que al final de cuentas, como buen equipo, me imagino, todos los superan, ¿no? Sí, claro, desde un principio, de hecho, sí se marcó mucho la pauta de como los que sí estaban seguros para ir a Guatemala, había como duda de la gente lo que decía, porque en realidad sí, Guatemala es un lugar muy poderoso, muy fuerte, se siguen hablando más de 22 lenguas madre en maya, entonces con todos los volcanes que hay, no es fácil, ¿eh? Yo me tardé en adaptarme, yo ya me, ahorita te cuento esa experiencia. Pero ya desde un principio los abuelos les pusieron trabas para los pasaportes para poder venir, porque obviamente si viajas a otro país te piden el pasaporte, es obligatorio. Entonces hubo ciertos detalles donde pues la mitad del grupo no fue, y fue por eso, por las mismas trabas, ¿no? 3D o como tú le quieras llamar, pero al final de cuentas es un impedimento para que se pueda llegar a hacer con todo el grupo este camino. Y bueno, las puertas se abrieron, siempre, siempre se da lo que tiene que ser. Esa es la realidad. Si tenemos que ir, se va a dar de cualquier modo, sea difícil o muy fácil. Y como mencionar, si los cuatro que fuimos, cada uno representó un color diferente dentro del sol. Yo soy dragón rojo, Edu es enlazador de mundos blanco, Lupita es mano azul, Mari Carmen es humano amarillo. Entonces, siento, fuera de todo eso que vimos como dificultad, al final de cuentas salió incluso como benefactor para poder llevar esa coherencia, armonía en este camino que fue muy hermoso y fuerte. Lo que tú dices de las trabas, yo en lo personal, cuando pasó la activación del lago Atitlán, que le dimos ese movimiento a los pies, porque hicimos la acupuntura en el lago, ¿no? Hasta abajo. Debajo del lago pasan dos placas tectónicas, la del Caribe y la de Norteamérica. Que si tú unes la de Norteamérica más para el Pacífico, llegas hacia la falla de San Andrés. Entonces fue una activación muy poderosa. Y yo una noche antes, otra que lo recuerdo, en Antigua de Guatemala, me visitaron seres de otros planos extraterrestres, por así llamarles, ¿no? Y me decían
hacían en telepatía, nada de gesticulación, más bien como que son los guardianes, ¿sí? Perdón, ¿de dónde eran estos hermanos, dices? Del lago, o sea, ellos viven ahí en el lago, Ah, en los volcanes. sí. Son seres como de 4 metros, la cabeza así como ovalada, ojos grandes, como color anaranjados. Sí, fue muy, muy fuerte la experiencia para mí. Yo no me la esperaba en realidad, porque te preguntan, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahí? Tú no puedes llegar nada más a un lugar a imponer tus condiciones o hacer lo que tú quieras, ¿no? Es siempre con el respeto debido, con la comunicación de la gente del territorio, de los seres, de los guardianes, de los elementales. Entonces yo tuve un diálogo toda la noche en base a eso, ¿no? Con este ser, qué es lo que íbamos a hacer, por qué lo íbamos a hacer, cuál era la intención, etcétera. Y no pude dormir prácticamente, y fue fuerte. Y ya después de la activación, un día antes de regresar para mi ciudad en Guadalajara, yo sentía muchas entidades, muchas presencias. Cuando tú te expandes mucho en activaciones, en luz, es como si está una habitación apagada, totalmente oscuro, y hay una luciérnaga, un foquito, prácticamente es lo primero que se ve en la habitación. Entonces, todas esas larvas, todos esos seres, entidades, lo que me quieras llamar, te ven. Entonces, yo sí fui bastante, digamos, atacado en ese momento. Estuve haciendo pues diferentes cantos, limpias, descargando en los árboles, porque sí, yo, o sea, sentí mucho miedo, ¿eh? Y es algo que no me ha pasado prácticamente en ninguna parte. Siempre me considero algo como fuerte, estable, lo que sea, pero ese día sí, hasta tuve que recibir asistencia de otros compañeros, porque estaba muy fuerte la energía. Ese impedimento sí de como ya regresar a casa, de un lugar seguro. Porque imagínate, estás fuera de tu casa, estás en un lugar sumamente activo electromagnéticamente, con seres de todas partes, ¿no? Seres, y luego en un lugar donde está completamente oscuro. Es un lago, son pueblitos, no son grandes ciudades. Entonces, fue muy difícil regresar. De hecho, incluso ya estando acá en la ciudad, me ha costado como integrarme en cierto modo por toda esa reconfiguración energética. Es fuerte. Es fuerte. También por eso también la gente que si va a los anclajes, activaciones, hay que prepararse a estar en coherencia en la parte física, emocional, espiritual, porque de cualquier cosa que digamos, de qué pata cogies o lo que sea, puede suceder algo ahí, que lo que tú decías, ¿no? La parte no bonita. Que te sientas mal, que te dé vértigo, náuseas, esto y lo otro, pero siempre cuando vas en amor, en coherencia y todo eso, todo es perfecto. Entonces ya encomendándome, limpiando, todo bien, salió bien. Hablando con los seres, es lo que decíamos. ¿Para qué si se presenta un ser, digamos, oscuro, por decir una palabra? ¿Para qué tú lo vas a negar y no aceptar y alejarlo y esto y lo otro, si prácticamente vienen por algo? Entonces, del amor, de lo que tú sientes, es decir, ¿sabes qué? Te honro, agradezco tu labor en el plan divino y pues esto y lo otro, y es pues darles amor. Y no te vayas ni siquiera a la parte energética, velo en la parte física con la gente que está en las calles. ¿Cuántas Sí, veces no sí. pasas al lado de alguien en la calle y ni siquiera lo vueltas a ver y te alejas, te Exacto. pide un pesito? Esos hermanos son los que hay que darle más amor, más luz, más comprensión, más empatía, más todo. No hay que irse a otros planos, ¿verdad? Esa es una enseñanza que a mí me deja de que, pues sí, todos somos uno y a todos, desde el amor incondicional, que somos eso, recuerda, la frecuencia 33 en México. El amor incondicional es a todas las partes por igual. Sí, claro, también somos oscuridad. La oscuridad es como un amigo más, ¿no? A falta de presencia de luz. Y si tú ya eres un poco más consciente y eres luz, es como dices, pues les vas a ofrecer todo el amor en expansión, ¿no? Así es. Bueno, Efren, y estos anclajes que realizaron, ¿cómo se ven reflejados aquí en Gaia? ¿Qué cambios pasan o qué es lo que surge a través después de estos anclajes? Sí, pues como te comentaba, cuando se activa de manera energética como acupuntura
Es la realidad, es un cuerpo avatárico. No lo veas como algo separado, es un fractal. Nosotros tenemos nuestro cuerpo aquí con los órganos y todo esto, pero somos un solo ser. Así Se ha estado México, ¿no? México. moviendo ahí con sismos aquí en la ciudad Sí. recientemente, la semana pasada, me parece. Sí, de hecho hubo un Chile, ha estado en Colombia, en el Pacífico. Justamente, ni para hacer el cuento más largo, ahí cuando estábamos en el día de la activación de Atitlán, el 25 de marzo, ese día en la noche hubo tres erupciones del Popo, en la madrugada, ¿verdad? Pues, vives ahí. Ese día, erupciones, erupciones, no solamente fumarolas, erupciones. Entonces, ¿qué se mueve? Se mueve todo. Te lo digo de corazón, todo se mueve. Y como es adentro, es afuera. A mí, regresar aquí también, me cambié de casa, nos estamos adaptando a un nuevo tiempo. Esa es la realidad. ¿Qué se está moviendo? Pues todo. Igual te puedo preguntar a ti, ¿qué ha pasado en esos últimos 13 días? Eso fue un mensaje que recibimos allí en Tikal. Observen bien esos 13 días que está pasando, porque va a ser un fractal de sus próximos 13 años. Y para mí fue, wow, yo tenía años que no estaba tan movido la energía así. Nos están recalibrando, nos están preparando, porque se vienen cosas todavía más. Ahora que ya está el cuerpo avatárico para avanzar, está relacionado a los chakras de los tobillos, de las rodillas, con los ancestros. Por eso vamos a ir a Yucatán después. Entonces, si bien lo del padre Sabio había sido muy movido en el último año, te lo puedo yo casi firmar que el próximo año que es ya va a ser aún más fuerte, aún más expansivo, aún más amoroso, aún mayor luz, mucho amor. Ya iremos compartiendo más detalles, pero se vienen cosas muy, muy bonitas a nivel físico, claro, es la manifestación de lo energético, espiritual. Así que sí, grandes movimientos con los volcanes, con pues los elementales prácticamente, ¿no? Ríos, lagos, los océanos. Se tiene que mover la energía, obviamente. Sí, se tiene que mover exactamente. El anillo de fuego, si lo conoces, pues lo que es el Pacífico, ha estado Sí, muy activo. todo el anillo de fuego. Entonces, Sí. Bueno, y pues ya llevamos una hora así de rápido. Se me fue el tiempo muy rápido. Pero ya para despedirnos, cuéntanos un poquito más sobre lo que haces, sobre tus temazcales, me parece, ahí en Guadalajara, ¿no? Eres de Guadalajara y no sé exactamente de qué parte, tus talleres, tus charlas, los que te quieran seguir, dónde te pueden encontrar, tal vez hablarnos un poquito de los próximos anclajes que siguen. claro que sí. Bueno, me voy a los anclajes que veníamos parte de ahí del lago Atitlán. Ahora que está Tikal como un punto principal, hay una trinidad que es Uxmal, allí en Yucatán, y tenemos que ir a Chichén Itzá. Esos templos que están ahí, pirámides, son muy importantes para activar el humano solar. Entonces, va a ser como un tipo de iniciación, si no mal. Tergiverso ahí las palabras, pero sí es una iniciación para recordar esa esencia como caballero águila, como caballero jaguar. Y ahí sí, yo hago una invitación a la gente que vea el video, que lo esté viendo, que los que son hombres vayan, porque ahí se requiere específicamente mucha energía masculina, porque ahí es un centro muy, muy importante en el cual pues sí necesitamos que sea un buen balance. Va a ser el 21 de junio para el solsticio. Ese día vamos a estar ahí en Uxmal. Y bueno, ya vamos a compartir en las redes, ¿no? Y con Lupita, el Padre Sabio, aquí. Yo casi no comparto muchas cosas, es la realidad. Soy como reservado, yo me ocupo en otras cosas. Pero lo que sí estoy compartiendo es aquí a través del Instagram, que es EfrenDeJesús777. El temazcalito que me gustaría también compartir, eso es algo muy amoroso que aquí en Casangar, en un centro que tengo para disponer de todos ustedes, como un hospital del alma, digamos. Me encanta compartir el temazcal, esa ceremonia en la cual se honra al vientre de la madre tierra, es un útero sagrado, y algo que me gusta siempre compartir es la gente que viene
es de que tienen su creencia, que les platican que el temazcal es para venir a soltar, a dejar todo ahí, a depurar, a dejar, ¿no? A echar. Pero dime cuándo tú has visto que alguien haga eso con el vientre de su madre, cuando es un lugar sagrado, un lugar con todas las perfectas condiciones para que se geste la vida. Entonces, más allá de ir a dejar algo, es recordar la divinidad que eres, porque el vientre es esa esencia que le da sustento a todas las cosas. Es una manera de honrar a tu madre, a tu abuela, a la madre tierra, a la madre divina, cósmica, ¿no? La matriz, de ahí la matrix, pero es una matriz, un útero de creación en el cual todos estamos pues incluidos. Y entrar al Temazcal es eso, una honra, una veneración, un espacio sagrado para conectarte con tu interior, porque también somos eso, esa energía femenina. Entonces, conéctate con tu propia feminidad, con tu parte emocional, con tu parte intuitiva, con tu parte oscura también, ¿no? Estás ahí en plena oscuridad, en silencio, en contemplación. Y sí, cada puerta se relaciona a un elemento. Y siempre desde el amor más profundo de mi ser comparto la medicina del Temazcal. Así que con quien quiera venir, está invitado a su casa aquí en Guadalajara. Así que pues a través de los contactos pueden mandar un mensaje y con todo gusto se les brinda hospedaje, se les brinda alimento, se les brinda diferentes terapias, como tú lo mencionas, ¿no? Talleres de geometría sagrada, sesiones de kundalini, ceremonias con cacao, también información de lo del México Padre Sabio, que es fundamental que se comparta siempre, siempre, siempre. Y somos nosotros mexicanos, somos la voz que viene a expresar esa sabiduría ancestral, ¿verdad? No solamente yo, sino los dos, sino todos, como espejos, etcétera. Y pues bueno, creo que pues eso, hasta aquí, creo que sí, ¿no? Es lo que me nace ahorita compartir, el Temazcal, que es lo que más me apasiona en este momento, porque pues eso es todo, ¿no? El vientre es lo que gesta todo, y si estás bien con eso, estás bien con todo. Así Y es. muy bien, igual para todas las personas que resuenan ahí con el Temazcal, con esta información que nos comparte Fren, pues yo sí les invitaría a que lo busquen, a que se den la oportunidad de experimentarse. Y no me queda más que agradecer nuevamente, Fren, por compartirnos tus conocimientos, toda esta información. De verdad te honro, hermano, por toda la labor que has hecho, que vienes haciendo, porque como te digo, por ahí luego escuchamos que hubo estas activaciones, pasó esto y esto, pero no vemos luego lo que hay, por ejemplo, del otro lado, ¿no? Estos pequeños detalles de lo que después llega a pasar, que pues la verdad, pues te honro, hermano, por todo tu servicio. Igualmente. Nuevamente, muchas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte, hasta donde te encuentres. Muchas gracias. Igualmente, David, que estés muy bien. Gracias por la oportunidad, por tu espacio y por permitirme compartir la palabra. Gracias, gracias, gracias en tu corazón y a tu ser. Y muchas gracias a todos también los que nos siguieron en este video y a los que lo verán próximamente. Igual un saludo a todos. Nos estamos viendo, Efren. Gracias, Saludos. bendiciones.